hacer tefilá, vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu Melech Haolam, Beshen Gadol Yahshua Mashiach, gracias por este momento. Gracias porque eres bueno y tu compasión es grande. Toda alabá, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, en este momento sea usted el que nos hable, nos ministre, nos guíe. Ayúdanos a entender tus mandamientos, tu palabra, así ponerla por obra, que cambies nuestra vida, que nos transformes. Santifícanos con tu palabra, Abba Kadosh. Que tu palabra, día con día, al obedecerla, nos vaya santificando, nos vaya apartando más para ti, Abba Kadosh. Danos más de tu Ruach HaKodesh. Pon temor en nuestro corazón para temblar ante tu palabra y llevarla por obra. Porque mejor es obedecerte a ti, Abba, Yahweh. Mejor es obedecer tu palabra, tu Torah, que obedecer a los hombres. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, gracias te damos, Abba Kadosh. Que sea usted el que tome control de todo esto, Abba Kadosh, que vamos a hacer, que sea usted dirigiéndonos y ministrándonos conforme a tu palabra. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach diremos el Shema Israel, consciente de lo que decimos, porque es el gran mandamiento y este mandamiento, Abba Kadosh, cuando lo cumplimos, entonces decimos que estamos plenos en ti, Abba. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda alabá, digamos el Shema Israel. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshen Gadol Yahshua Mashiach. Omén, Beomén. Aleluya, aleluya, amados Ajín. Vamos a ver el día de hoy esta enseñanza de nuestro Mashiach Yahshua. Y vamos a Lucas. La parábola empieza en Lucas 15, 11. Sin embargo, vamos a empezar desde el 1, porque así vamos a entender por qué Yahshua HaMashiach habló sobre esta parábola. Vamos a leer desde el 15, 1. Ustedes síganlo con la mirada. Y si Yahweh nos lo permite, estudiaremos también después las parábolas y las enseñanzas de nuestro Mashiach, conforme a lo que está escrito en su palabra y conforme Elohim quiere que entendamos. Amén. Dice así, Lucas 15:1. Se acercaban a Yahshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Escuchen cómo empieza esta enseñanza, amados Sajín. Aquí hay muchísimas cosas que podemos aprender, mucho. No está escrito nada más por casualidad, sino para que reflexiones tú y para que reflexione yo. Se acercaban a Yahshua todos los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Vamos a ponerle de esta forma. Los publicanos eran los que nuestro pueblo consideraba traidores. ¿Amén? Publicanos, apóstatas. O muchas cosas más se puede decir, ¿verdad? Los publicanos eran, ¿qué? Tú puedes ver el recolector de impuestos, los que recolectaban impuestos y recolectaban impuestos del pueblo y por decirlo de alguna forma, como si se pasaron del lado de Roma, es un decir. Entonces, los que cobraban sobre la renta, entonces, estos eran los publicanos y pecadores, los que se consideraban prácticamente. Todos consideraban que estaban perdidos, eran unos pecadores y ya no había oportunidad para ellos. Y estos son los que se acercaron para oír a quién, a Yahshua, a Mashiach, porque traía palabras no como la de los fariseos, no como la de los fariseos, que enseñaban los fariseos que los publicanos y los pecadores ya no tenían más oportunidad, estaban perdidos, punto. Se acabaron. Mas Yahshua, a Mashiach, traía palabras de esperanza. Tenía palabras, promesas de nuestro Mashiach, ciertamente, tenía palabras de consuelo, para que entendieran que Yahweh, nuestro Elohim, todavía estaba dando oportunidad a su pueblo, que hiciera teshuva, se arrepintiera. Seguimos en el 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso que no te interese, amados Sajín, ah, mira, ya se juntan con los pecadores,
No, con los apóstatas, están bien perdidos. Amado Sajín, nosotros estamos para ayudar, para bendecir y para que enseñes Torah, que tu vida sea bendición para los demás. No vamos a ir con la gente que peca, la gente que hace cosas malas, para participar de sus pecados, sino para que ellos dejen sus pecados y empiecen a obedecer Torah. Amén. Mientras hay vida, todavía hay esperanza. El Elohim es grande en compasión. Dice el 3. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, en los Shamaín, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Ciertamente, Yahshua HaMashiach está dando una gran lección a los que se creían muy justos, muy justos. Dice en el 8: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los malajín de Elohim por un pecador que se arrepiente. Está hablando de las personas que son consideradas que están perdidas, que ya no hay oportunidad para ellas. Está hablando aquí la escritura. Y más dice Yahshua HaMashiach que si esas personas se arrepienten, dejan su pecado, obedecen a Elohim, entonces harán, miren, aquí dice algo muy bonito, harán que Elohim Yahweh se alegre mucho, se ponga muy feliz, muy contento, amén. Agradarán el corazón de Elohim. Entonces, ¿quién nos va a poner feliz? Tú como papá, tú como mamá, que tu hijo está perdido y que ya te insultó, te dijo de lo peor, y le enseñaste Torah, no quiso nada, y se fue al mundo, ya está perdido. Y lo consideran que ya está perdido, algunos a lo mejor ya está maldecido, ya está de lo peor, ya que se vaya, ya a lo mejor ya lo consideran que está en el infierno. Y a lo mejor ya dices, ya ese hijo no quiere entender, ya oraste, clamaste, gemiste, y no hay. Y todos dicen, no, ya está perdido. Pero un día llega a tu casa llorando, arrepentido, pidiendo perdón. ¿Lo vas a botar? ¿Le vas a cerrar la puerta? Lárgate, vete. Si tú ves un arrepentimiento en tu hijo, y cuando lo ves caminar en obediencia, que el arrepentimiento es verdadero, ¿acaso no te pones feliz? ¿Acaso no gritas de alegría? ¿Acaso no quisieras danzar al Eterno? ¿Acaso no hacemos lo mismo si tu papá, que no quiere nada de Torah, tu mamá, se convierte? ¿No te pondrías feliz? ¿No te pondrías feliz? ¿No estarías alegre? Entonces oremos por todos, oremos para que la gente regrese a los pies de Yahshua HaMashiach, que nuestra felicidad sea la felicidad de los demás, que si ellos son felices, nosotros también. ¿Por qué? Porque los vemos felices. Que nuestra felicidad sea que esas almas alcancen salvación. No importa que te hayan insultado, te hayan maldecido, hayan hecho lo peor contigo, no importa. Lo importante es que se salven. Lo importante es que se salven. Y si se salvan, entonces te sentirás contento, contenta, por decir: Abba Kadosh, el que era mi enemigo, el que me maldecía, ahora me abraza. Ahora le exaltamos juntos. ¿O qué? ¿También le vas a guardar rencor? No, amados. No. Vamos a ir aprendiendo. Miren, dice en el 11. También dijo: Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden.
y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a compasión, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo, al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Amado Sajín, esa parábola, esa enseñanza del hijo pródigo tiene mucha profundidad, es algo muy hermoso. Vamos a entenderlo primero de una manera simple, como está aquí, tal cual está aquí. Después de esto, la vamos a entender verso por verso, dónde viene en cada profecía en la palabra. Un verso, las profecías. Otro verso, las profecías. Pero vamos a verla ahorita de una manera simple, sencilla, que como está escrito aquí, y después miraremos que esta parábola tiene una profundidad muy hermosa. Y aquí entenderemos las dos casas de Israel de una manera muy hermosa. Y cómo Yahshua HaMashiach está hablando al pueblo. Hay cosas que él habló y muchos no lo entendieron en su tiempo. Pero Elohim es bueno. A ti te ha abierto el entendimiento, a mí también. Y hoy esta enseñanza, esta parábola, esta se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo a la perfección. Miren, hijo pródigo, pródigo. ¿Qué significa pródigo? Pródigo es un derrochador. El hijo pródigo. Un derrochador. Una persona que malgasta su patrimonio, su herencia. Es una persona que no valora la herencia que ha recibido. Que no valora lo que Yahweh le ha dado. No la valora. No le importa. Hace con él, no tiene respeto.
Tira la herencia que Yahweh le ha dado. La tiene por nada, como poca cosa. Mas tú y yo, que tenemos la herencia de nuestro Elohim, primero la salvación, y que nos está restaurando, y que Yahweh nos enseña a ti, mujer, cómo debes de vestir, a ti, varón, cómo debes andar en la calle, mirando siempre los tzitzit, no desviándonos ni a la derecha ni a la izquierda, valorando los mandamientos que Yahweh te ha dado. Valora lo que tienes. Porque esto, ciertamente, cuando una persona se acostumbra a algo rutinario, se le hace, por decirlo de alguna forma, normal andar con tzitzit, se le hace normal guardar la Torah, se le hace normal guardar el Shabbat, se le hace normal todo eso. No, amados, el Shabbat es una delicia, el Shabbat es una bendición. No lo tomes como poca cosa. Andar con tu tzitzit no es cualquier cosa, con tu vestimenta no es cualquier cosa. Gózate. Tú, mujer, que andas bien vestida, no es cualquier cosa. Es el Elohim el que te ha enseñado, conforme a su palabra, cómo debes de vestir. Alégrate. Porque esto es similar a lo que pasa hoy. Si hay un día le di una enseñanza sobre dos hijos, pero en este caso es similar a un hijo que está en su casa y que tiene todo. Tiene zapatos, tiene su ropa, tiene techo, tiene comida, tiene leche, tiene todo en su casa. Un parque, tiene pasto, tiene todo en su casa. Un papá, una mamá. Pero un día adoptan a un hijo que anda en las calles, lo adoptan, el Señor lo adopta, y al niño le dan zapatos nuevos. El niño se pone feliz por los zapatos nuevos. El otro niño, que ya de por sí tenía sus zapatos, tiene 3, 4, 5 pares de zapatos, lo queda mirando y dice, ¿por qué se emociona por un par de zapatos? Yo tengo 4, yo tengo 5. Está raro ese niño. Por unos zapatos, y están muy baratos lo que les compraron a él. Pero el niño se pone feliz por lo que le dieron. Al gato anda con una playera, le compra una playerita, se pone feliz, contento, alegre. Le dan un vaso de leche, gracias, y abraza a su papá, a su nuevo papá, le da un beso, gracias por la comida, papá. Llora. Y el otro hijo, ¿qué le pasa a este? Eso es normal, es todos los días comemos esto. Y al gato el niño llega y papá le dice, ve, aquí está tu cuarto, aquí está tu cama. ¿Una cama para mí? ¿Aquí voy a dormir? Sí, se pone a llorar de feliz, de contento. Y el otro niño se le queda viendo y dice, está raro este niño. Yo siempre he tenido todo eso, yo no entiendo por qué se pone así. Entonces, eso es lo que debemos entender. Vivir es una bendición. Comer es una bendición. Respirar es una bendición. Tener una familia es una bendición. Tener un hermano es una bendición. Tener donde reunirte es una bendición. Pero quienes han tomado a poco eso, algún día se les quitará. Algún día se les quitará eso. Los que no valoran, los que no saben ser agradecidos, los que no entienden. Nosotros somos aquellos que estamos regresando y andamos con unos tzitzit. Y muchos nos dicen, ahora, se emocionan, ¿o qué? Por unos tzitzit. Somos felices porque son los mandamientos de nuestro Abba. Se emocionan por el Shabbat. ¿Por qué? Para nosotros el Shabbat es una delicia, es lo mejor que nos ha pasado. Que Yahweh nos esté restaurando, que nos dé la Torah, es lo mejor. Nunca digas, otra vez Shabbat, otra vez esto. Oh, no puede ser, no. De verdad que si tú haces eso es porque de plano o ya se te está quitando o se te quitará eso, la bendición. El hijo pródigo es aquel que no valora lo que Yahweh le ha dado y lo va a terminar derrochando y tirando. Lo va a despreciar. Esta parábola del hijo pródigo enseña sobre la compasión de Elohim
y el propósito por el cual vino. Como número uno, enseña esta parábola sobre la compasión de Elohim y el propósito por el cual él vino. Miren, vamos a Lucas 9. Lucas 9, 51. Despierta y agradece a Elohim porque tienes Torah. Agradece a Elohim porque te dio una nueva oportunidad. Agradece a Elohim porque estás escuchando Torah y a lo mejor pensabas que ya no había solución y hoy tienes tiempo de arrepentirse. Agradece al Todopoderoso porque a lo mejor hoy estás escuchando unas palabras que a lo mejor no te imaginaste. A lo mejor estás perdido, a lo mejor estás desahuciado, a lo mejor no sabes qué hacer. Pero hoy estás escuchando que Elohim ha tenido compasión de ti. Miren, vamos a Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Escuchen, miren lo que dice el 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recuerden que los samaritanos no se llevaban con los Yehudim, los que estaban en Jerusalén. Había un pleito entre ellos. Ya después lo vamos a ir estudiando paso a paso, pero los samaritanos se quedaron en Samaria, donde estaba la casa de Israel, y quedó nada más un remanente. Entonces había un pleito entre ellos porque se consideraba a los samaritanos como idólatras, como malos, como pecadores. Ellos adoraban en el monte Gerizim y ellos tenían un lugar diferente, amén. Bueno, entonces dice aquí, mas no la recibieron. ¿Por qué? Porque dijeron, no, este va a Jerusalén. No querían que fuera a Jerusalén. El 54, viendo esto, sus discípulos, Jacob y Johanán y Juan, dijeron, Adón, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué dijeron? Miren, maestro, no te quisieron recibir. ¿Quieres que nosotros, imagínense, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? A ver, para empezar, ¿de qué están hablando los discípulos? Vean qué tipo de unción tenían ellos. ¿Qué tipo de unción tenían? Que Yahweh, nuestro Elohim, Yahshua, le estaba dando. Dice, con la seguridad de decir, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que caiga sobre ellos? ¿Los consuma? ¿Quieres que hagamos eso? ¿Se dan cuenta? Vean quién está diciendo esto. Los discípulos de Yahshua HaMashiach. No otros, los discípulos. Inmediatamente pensar en venganza. Amados Ajín, estamos hablando de los discípulos de Yahshua HaMashiach en ese momento. No sea que también tú estés pensando así. No sea que tú estés pensando, no, este me hizo mal, voy a orar para que le vaya mal. No, amados, así no se hace tefilá por las personas que nos hacen mal, por los que no nos quieren. Se hace tefilá postrándonos y deseando que esas personas cambien su manera de pensar, que se arrepientan y que se den cuenta que nosotros no buscamos un mal, solamente estamos enseñando la Torah. Y nosotros nos acusan de que hablamos mal de ellos porque hablamos de los borrachos, de los adúlteros, de los que pecan, de los mentirosos y muchas otras cosas más. Si dicen que hablamos mal de ellos, bueno, lo que estamos haciendo es hablar de la Torah. Y si la Torah saca a la luz o evidencia, o mejor dicho, hace evidente que ellos están mal, no somos nosotros, sino es la palabra la que está descubriendo
porque todo pecado saldrá a la luz. Amén. Y nosotros tenemos que bendecirlos, orar para que hagan teshuvá. Porque nuestro propósito o por el cual el Eterno nos llamó es para que las almas se salven, el Eterno los va a salvar y que nosotros oremos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Por lo tanto, vemos aquí que ellos decían que venga fuego. Miren, tú y yo anhelamos que Yahshua HaMashiach venga pronto. Anhelamos. Pero no porque anhelemos te metas en la cabeza de que digas, no, ¿cómo me? O que te pongas a orar, ya que venga fuego del cielo, ya que los consuma, ya que esto se acabe, ya que venga una guerra nuclear y estés orando así. No, amados aquí, no. 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 Todavía faltan algunos de tus familiares. En lugar de estar pensando que ya esto se acabe, que ya que caiga una bomba nuclear y todo eso, mejor ponte a orar para que las almas hagan teshuvá. Ya les he dicho, cuando supo Abraham que caía fuego en Sodoma y Gomorra, empezó a interceder. Mejor eso, amados aquí. No pensemos como los malvados, sino tengamos compasión. Es cierto que anhelamos que Yahshua venga, pero tú y yo ya somos de Él. Y si no viniera en este año, en 2 años, en 100 años no viniere, de todas maneras, algún día tú y yo partiremos de esta tierra y somos de Yahshua. ¿Amén? Dice así, viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Te das cuenta? Muchos anhelarían que ya viniera la tercera guerra mundial, que ya viniera una catástrofe. Anhelan eso. Muchos anhelan eso. Porque quieren que ya pasen las cosas. Mas de mi parte, yo no quiero que la gente perezca así nada más. No, yo quiero que hagan teshuvá. Y si Elohim tiene compasión de ellos y todavía los espera otro tiempo más, y si Él sabe que se van a arrepentir, nosotros ya tenemos vida eterna. Ya somos de Él. Él también tuvo compasión de ti. Si hubiera venido 50 años atrás, tú y yo ya estaríamos perdidos. Pero Elohim tuvo compasión de ti, tuvo compasión de mí. Anhelamos que venga cuando sea su voluntad, que se haga su voluntad. ¿Amén? Ahora, entonces, vamos a Timoteo. Mientras buscan Timoteo 1, yo les voy a leer el 56. Aquí dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, si hay pleito y si la gente nos odia, recuerda, no es la lucha contra ellos, contra las personas. Deja que te insulten, que te hagan lo que quieran. No es la lucha contra ellos. No es así. ¿Amén? No es contra ellos. Es contra espíritus inmundos. ¿Amén? Y ya dice así Shaul. ¿Amén? Contra el enemigo, no es contra ellos. Oramos para que ellos se arrepientan. ¿Amén? Que hagan teshuvá. Miren, vamos a Timoteo 1. Primera carta de Timoteo 1:15. Dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Mashiach Yahshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se dan cuenta? Un siervo de Yahweh, como Shaul, lo primero que le dice a los demás, para que entiendan, miren, yo era el peor de todos. Y Elohim tuvo compasión de mí. Por lo tanto, porque yo soy el peor de todos, quiero que sepas que tienes esperanza. Si a mí me perdonó, ¿cómo no lo va a hacer contigo? No dijo lo contrario. No dijo, Él me alcanzó porque yo era el más bondadoso. Yo era el más bueno. Yo era el que hacía todas las cosas bien. No, amados aquí. No, no así. Un siervo como Shaul está diciendo aquí. Dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Mashiach Yahshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así piensa, nunca te jactes, sino piensa que tú y yo no tenemos ningún mérito y estábamos perdidos. Estábamos perdidos totalmente. No hay nada bueno atrás
antes de Yahshua Mashiach. Todos estábamos perdidos. Él tuvo compasión de nosotros. Él tuvo compasión de ti, tuvo compasión de mí. Dice el 16. Pero por esto fui recibido a compasión, para que Yahshua HaMashiach mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, así es. Cada uno de nosotros atrás estábamos muertos en delitos y pecados. Quizás a lo mejor algunas cosas, alguien puede decir, no, pues yo hice esto, bueno, yo hice sí. Pero puedo decir que todo eso, el mundo dice así. Conocí a una persona hace tiempo, decía, mira, me decía también alguien, así he escuchado no sé cuántos, mi esposa no es una persona mala, es una persona buena, desde chiquita hizo esto y todo. Mi esposa sí es una persona que hace bien las cosas. Ella no roba, no miente y tiene una buena reputación. Decirle a ella que se arrepienta, digo, ¿de qué se va a arrepentir? O lo mismo también, mi esposo es un papá ejemplar, un papá con buenos principios, un papá que educa bien a sus hijos, que da bien el gasto, es un papá que no dice groserías, que siempre ha sido un papá ejemplar. ¿Cómo decirle a una persona así, arrepiéntete de tus pecados? ¿Cómo? Lo que pasa que nosotros no estamos viendo ni enseñando como enseñan los hombres. Porque dicen, no, pues es una persona buena. Y ya, no. Entonces decía yo en ese entonces, su esposo guarda el Shabbat, su esposo guarda los mandamientos, su esposo hace esto, su esposo lo lleva, ahora sí conforme a la Torah, porque la Torah es el espejo. Bueno, es que no, esa es la realidad. La Torah nos muestra qué es pecado y qué no es pecado. ¿Amén? Habrá muchas personas que se consideren buenas, pero si no se obedecen los mandamientos, amados Ajín, aquí no hay otra. Es Elohim Yahweh el que nos ha dado sus mandamientos y por medio de ello vemos qué es pecado y qué no es pecado. Todos estábamos destinados a morir, gracias al Todopoderoso que tuvo compasión de ti y tuvo compasión de mí. Miren, vamos a ver como punto número dos, esta parábola, esta enseñanza de Yahshua HaMashiach, esta parábola enseña que Elohim siempre tiene los brazos abiertos para aquellos que están en pecado y están dispuestos a regresar a Elohim y volver al Padre, al Abba. Elohim siempre tiene sus brazos abiertos. Las personas les dan la espalda. Padecen, caen, se lastiman, les va mal y no quieren entender. Ya no saben qué hacer, ya están hasta lo último, ya están hasta muriendo, ya están hasta desahuciados. Y siempre han insultado a Elohim. Pero un día voltean hacia atrás, voltean para regresar a Elohim y lloran y piden perdón al Eterno. Y Elohim los recibe. Los recibe, los perdona. ¿Cómo es posible eso? ¿Será que es cierto eso? Sí, amados aquí. Sí. El hombre que estaba, el ladrón que estaba al lado de Yahshua Mashiach, que reconoció su pecado, estaba a punto de morir. Fue un ladrón, estaba ahí. Acuérdate cuando estés en tu reino, le dijo a Yahshua Mashiach, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo perdonó? ¿Y tú y yo? ¿Qué vamos a decir? No, pero ¿por qué? Si nosotros nos esforzamos 10, 20 años y 20 años guardando Torah y cuántos padecimientos y por, sufriendo por la verdad, no sé, tantas cosas más. Y él lo perdonó. Elohim es grande en compasión. Pero las personas que dicen, pues yo voy a vivir mal, voy a seguir disfrutando, dicen, del mundo. Y en el último segundo me arrepiento y él me perdona. Pues ya estás perdido. Porque tú mismo lo estás diciendo, que quieres burlarte de Elohim nadie se puede burlar. Estás perdido. No sabes lo que estás diciendo. No entiendes. Si algún día dijiste eso, mejor póstrate, humíllate. Quizás todavía hay salvación. ¿Amén? Entonces, vamos. Punto número dos. Decía yo que enseña
Elohim siempre tiene los brazos abiertos para aquellos que quieran arrepentirse. Miren, vamos a Ezequiel 18. Ezequiel 18, 21. Ezequiel 18, verso 21. Voy a leer del 21 al 32. Esa es la bondad de Elohim para con todos. Nunca creas cuando alguien te dice, ya estás perdido, te vas en el infierno, ya no hay solución para ti. No lo creas. No lo creas. Si te cuesta arrepentirte y te cuesta porque dices, yo mañana voy a cambiar, ya quiero cambiar, ya quiero cambiar. Mañana ya voy a cambiar y sigues con lo mismo. Dices, no, 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 ahora sí, ya mañana voy a obedecer. Y estás luchando constantemente porque no puedes salir de eso. Para ti es como un círculo en el cual no puedes escapar. Y sientes dolor porque no puedes dejar de pecar, no puedes dejar de tomar, no puedes dejar de drogarte, no puedes dejar de insultar a tus padres, de adulterar o tantas cosas más. Elohim es bondadoso. Elohim es bondadoso. Hay una maldición en tu vida y es necesario que se rompa eso. Es necesario. Y eso se puede, sí, porque el Eterno el Todopoderoso está tratando con tu vida para que hagas teshuva, para que entiendas. Para que entiendas. ¿Te puedes arrepentir de todo corazón? Sí. Buscad a Yahweh mientras puedas ser hallado. Cuando quieras y cuando tengas en tu corazón, puedes hablar. Aquí están unos teléfonos. Hay un teléfono donde puedes hablar. Te podemos apoyar. Que el Eterno te bendiga mucho. Te vamos a apoyar porque nosotros también ya lo vivimos. Y ya lo hemos pasado. Y el Elohim tuvo compasión en nosotros. Amén. Miren, vamos. Ezequiel 18, 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Del malvado? Dice Yahweh el Adón. No vivirá. Si se apartare de sus caminos, está preguntando, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Yahweh. No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Adón, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Porque es la verdad, amados Ajín. Dice, si el impío, el malvado, dejare su pecado, dice Yahweh, ¿no vivirá? Si guardara mis mandamientos, obedeciera, ¿no vivirá? Yahweh dice, sí vivirá. Y si el justo dejare su justicia y empezara a cometer pecados, ¿no morirá por ello? Dice Yahweh, sí morirá. Y sus justicias no serán recordadas jamás. Y si la casa de Israel dijera, no, eso no es justo. Yahweh dice, ¿no son justos mis caminos? Sí son justos los caminos de Yahweh. ¿Por qué? Porque los justos o los que se consideran justos dicen, ese ya está perdido. Y alguien llega, ¿y qué tal si se salva? No, 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 no se va a salvar. ¿Pero qué tal si sí? ¿Qué tal si se arrepiente? No, 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 no se va a arrepentir. Pero Yahweh dice aquí, si se arrepintiere, sí lo perdono. No, eso no es justo, Abba. Yo ya dije que se va a perder y que se pierda. No, porque no son los pensamientos del hombre. Miren qué hermoso lo que dice Elohim, dice. Y si dijere, no es recto el camino del Adón, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia,
hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún así dijere en la casa de Israel, no es recto el camino del Adón, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos son, dice, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Y dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahweh, el Adón. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque no, dice, porque, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Pregunta. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh, el Adón. Convertíos pues y viviréis. Entonces, el pensamiento de Elohim es totalmente diferente. ¿Por qué estás muriendo? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué estás frustrado? Porque alguien dijo que ya estás perdido. Que ya no hay salvación. Cuando Elohim dice aquí que si el impío se aparta de su mal camino, se arrepiente y guarda los mandamientos, ¿no vivirá? Sí vivirá. Vivirá por ello. Y si dijeren los demás, no, eso no es justo. Él ya pecó, ya que se pierda, que se vaya al infierno. Dice Yahweh, ¿no es justo lo que estoy haciendo? Es justo. Mientras tengas vida, hay esperanza. Mientras tengas vida, todavía póstrate, humíllate. Y si algún día sientes en tu corazón que ya estás perdido, ya tu vida no vale nada, entonces entregas a Elohim. Entregas a Él, obedece sus mandamientos. Y mirarás que Elohim es bondadoso. Y mirarás las maravillas del Todopoderoso. Vamos a Job, al libro de Job 22, 21. Esto nos enseña que es Elohim el que te juzgará a ti y es Elohim el que me juzgará a mí. Por lo tanto, hay todavía esperanza. Porque si a ti y a mí nos juzgara un hombre, estamos perdidos. Si a ti y a mí un hombre nos juzgara, ya estamos perdidos. Pero como es Elohim el que nos está juzgando, a todo el mundo va a juzgar y Él es el que va a hacer justicia, hay esperanza para aquel que le ama, para aquel que quiera volver a Él. Vuelve a Yahweh, vuelve a Yahweh. Renueva tus votos con Él. Todavía hay esperanza. Dice Job 22, 21. Dice así, vuelve ahora en amistad con él y tendrás shalom y por ello te vendrá bien. Toma ahora la Torá de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Y alejarás de tu tienda la aflicción. Vuelve ahora a Elohim, vuelve en amistad con Él, vuelve, deja tu maldad, deja tu pecado, vuelve, regresa. Eso es lo que dice Yahweh. Mira lo que está pasando en los últimos tiempos. Ciertamente muchos de nosotros seguimos en la Torá, a lo mejor ya tenemos unos 5, 10, 18 años, 20 años, toda la vale eterno. Pero no porque tenemos mucho tiempo decimos, ya los que ya están atrás ya se pierdan. No, todavía hay esperanza para aquel que de verdad quiere hacerte Shubá, el que de verdad quiere arrepentirse. Entonces, como número 3, esta enseñanza habla sobre la consecuencia del pecado. También habla sobre la consecuencia del pecado. El hijo que deshonra a su padre. El hijo que deshonra a su padre. Algunos dicen, ¿cómo puede ser posible que la gente deshonra a su padre? Pero pregúntate, ¿tú estás honrando a tu padre? ¿Tú vas a ver a tu padre, a tu madre? ¿Sabes cómo están? ¿Sabes cómo están ellos? ¿O hay un mandamiento, como los fariseos, que decían, todo lo que tenías que ayudar a tu papá o tu mamá, no se lo des, mejor ponlo aquí como una ofrenda? Ya, es un corbán para Elohim.
no sea que estés sujeto a un mandamiento rabínico y por esa causa no puedas tú honrar a tu padre y a tu madre. Porque sea lo que sea, cualquier cosa que sea tu papá o tu mamá, por lo menos tienes que entender que tienes vida. Yahweh te dio vida por medio de ellos y te sostuvieron. Te dieron de comer. Eres un bebé. Y te dieron bendición. Tienes que mostrarte agradecido con ellos. Nunca les des la espalda a tus padres, jamás. Nunca les des la espalda a tus padres. Y nunca, nunca los ataques. Maldiciéndolos. No, no hagas eso. Solamente una persona insensata puede hacer eso. Yo no digo que participes de los pecados de tus padres. Yo digo que los visites y los bendigas. Y si tus padres te dicen, vente hijo, vamos a tomar cerveza, vente hijo, vamos a emborracharnos, vente hijo, vamos a la idolatría. No, papá, te amo mucho. Y yo no quiero participar en eso, papá, porque es un pecado. No, estás mal, hijo, no. Yo tuve mi padre en la tierra. Y cuando no conocía Torah, yo le hablaba yo a mi papá. Y un día me llegó a decir, no, hijo, tú ya no. Tú estás mal porque tú ya dejaste las cosas de nuestros padres y nuestra religión y muchas cosas más. Ya no volveré a dar un pie en tu casa. Ya no volveré a pisar un pie en tu casa. Me dijo varias cosas, mi papá. Yo le dije a mi papá, papá, porque no fumo, porque no tomo, porque no digo groserías y porque quiero consagrarme y porque quiero tener una familia mejor. ¿Por eso usted ya no me quiere, papá? Se quedó callado. Y yo le agradecí al Eterno porque mi papá no puso un pie en mi casa. Puso los dos. Amén. Llegó a la casa, pude orar por él. Los últimos días de su vida, el Eterno me permitió verlo, cuidarlo, orar por él, ministrarle la palabra. Fue algo muy bonito, amados aquí. Le agradezco al Eterno. Ciertamente, alguien puede decir, mi papá vivió una vida muy, muy difícil, a lo mejor cuando era yo chico, pero no le guardo ningún rencor, al contrario, me puse muy feliz cuando mi padre reconoció y pronunciaba el nombre y oraba yo con él, me puse muy feliz. Eso es lo que debemos entender. Esa es nuestra felicidad. Hasta el día de hoy yo le agradezco al Eterno. Y a veces orando, a veces lloro y digo, Padre, qué bendición me diste. Qué bendición tan grande de poder tú poner las manos en la cabeza de tu papá, orar por él. Que te diga tu papá, ora por mí. Qué bendición tan grande. Poder ayudarles. Qué bendición tan grande, amados aquí. ¿Cómo puedo ser tan insensato, una persona insensata, de olvidarse del padre y de la madre? No es posible eso. Por más que hagan tus padres, si no quieres, a lo mejor si no guardan Torah, visítalos, bendícelos y apártate y ya. Mi padre un día me dijo esto, cuando le hablaba yo, no, hijo, no, no, no. Y me decía, tú estás mal y ya después entendió. Y me dijo, yo no puedo, hijo. Tú sigue, yo veo que tú obedeces, tú sigue. Yo ya no, dice, yo ya estoy perdido. Pero yo insistí. Entonces, tú y yo debemos entender, sea lo que sea tu papá, bendícelo, ora por ellos. Porque algún día estarás delante de Elohim y Yahweh te lo va a demandar. Algún día te lo va a demandar. No creas que no, Elohim te lo va a demandar. Miren, ciertamente habla de la consecuencia del pecado. Y aquí el hijo pródigo no honró al padre. No honró al padre. Es como aquellos niños, ya tengo 18 años, ya me voy, ya soy libre. El niño quiere cumplir 18 años porque quiere ser libre. ¿Libre de qué? Libre de papá, libre de mamá. Ya quiero ya irme a donde yo quiera, hacer lo que yo a mí me parezca. Porque los hijos insensatos piensan que lo que papá y mamá les enseña es una esclavitud. Es una esclavitud para ellos. No entienden que papá y mamá los está cuidando, protegiendo. Hijo, no vayas allá afuera, no salgas de noche, no te vayas con los drogadictos, no te vayas para allá. Hijo mío, no tomes, no fumes. Hijo mío, ten cuidado donde andas. Y el hijo dice, quítate, tú no sabes.
Tú no sabes nada. Eres un ignorante. Así los padres, a los hijos, a los padres, imagínate, menosprecian al papá. Ya tienen una profesión los hijos, ya van bien vestiditos, y el papá con sus guarachitos, porque él prefirió vestir a su hijo antes que a él. Y ahora se avergüenza del papá, se avergüenza de la mamá. No, pues ya están de traje, ya están bien vestidos. ¿Y el papá? ¿Quién es el señor? No, mejor se alejan. Bendice a tu papá. Bendice a tu mamá. Te vuelvo a repetir, no digo que participes de sus pecados, no, pero bendícelos. Por lo tanto, vamos a Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Malaquías 1, verso 6. Entonces, habla sobre la consecuencia del pecado. Dice así, 1:6, Malaquías. Y voy a leer del 6 en adelante, ¿ok? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Adón, si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh Cuanín, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? Y aquí tú puedes ver todo el libro de Malaquías y hablan cómo menospreciaron. No honraban a Yahweh. Si, dice Yahweh, si yo soy el padre, soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no obedece mis mandamientos? ¿Por qué? ¿Dónde está el temor a Elohim? Que ya no quieres abrir la Biblia porque tienes miedo que contradiga tu religión. Que ya no quieres abrir la Biblia porque tienes miedo que contradiga lo que dicen los demás. Mejor agarras un libro de X religión y es que aquí yo tengo que ver la Biblia por medio de mi religión. No, es la Biblia. Es bueno que escuches un video, es bueno que escuches la Torah, una enseñanza, es bueno. Aquí hay una página, ciertamente, donde estás viendo ahorita el video y está bien. Pero nunca dejes de leer la Biblia. Léela, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ella te va a mostrar lo que es verdad y te va a mostrar si lo que estamos hablando está bien o está mal. Es la palabra del Todopoderoso. Vamos ahora a Proverbios 5:1. Proverbios 5:1. 5:1. Dice así, del 1 al 15 lo voy a leer y ustedes síganlo con la mirada. Miren, el papá dando enseñanza a su hijo y el hijo que no quiere honrar al padre va a tener consecuencia. Y te vuelvo a repetir, no te digo que obedezcas los pecados que hacen tus papás si no guardan Torah. Que honres es otra cosa, que bendigas a tus padres, que los respetes, es otra cosa, amados aquí. Amén. No te digo que te sientes a comer cerdo o cosas ahí, no. No te digo eso. Digo que los honres. Amén. Eso es muy importante. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, ajenjo agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídmes, así dice Yahweh, como papá. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿Qué quiere decir aquí?
que es así. El pecado es así. Aquí está comparando a la mujer ramera con los pecados. Cuando una persona va y peca, está adulterando. Está desobedeciendo a Elohim y va a tener consecuencias. Y dice aquí, no sea que gimas en el 11 y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la Keilah. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Y tú puedes ver que está diciendo, no sea que al final gimas, porque vienen consecuencias. Es lo que vamos a ver aquí en esta enseñanza. Miren, vamos a leer ahora. Vamos a Isaías 3:11. Isaías 3:11. Nunca pongas el mandamiento de una persona o de una religión arriba de Elohim. Nunca. Nunca. Porque Elohim nos probará y nos seguirá probando. Siempre pon, así si todo el mundo no quiere entender, tú obedeces la Torah. Dice así, Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Así es. Entonces, habla esta enseñanza, esta parábola, sobre la consecuencia del pecado. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Elohim, es vida eterna en Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Todo pecado traerá muerte, y la muerte se manifiesta en el sufrimiento. Es la autodestrucción. El pecado es la autodestrucción del hombre. Eso es pecado. El pecado es la autodestrucción del hombre. Se está destruyendo el hombre. Está muriendo lentamente. Día con día muere. Día con día. Un día me tocó dar algún día un tema que le puse como título, muriendo lentamente. Porque el pecado es así, va matando a la gente poco a poco. Esto es similar a una reflexión, no la tengo aquí, pero me acuerdo porque a veces yo aprendo de cada reflexión, recapacito, digo ciertamente, esto es lo que está pasando en el mundo. Y miro, esto es lo que está pasando aquí. Cuando yo empecé en la Torah, veía yo por todos lados y aprendía yo de todo. Elohim habla por muchas formas. Entonces, esto es como una reflexión, ciertamente, que hace tiempo leí. Y dice que en lugares donde hay nieve, mucho hielo, hay cazadores que ponen una daga, un cuchillo enterrado. A lo mejor alguien se lo sabe mejor que yo, ¿verdad? Pero quiero tratar de explicarlo conforme a esto. Un cuchillo enterrado hacia arriba, una daga muy filosa, extremadamente filosa. Y le echan mucha sangre, porque quieren cazar lobos. Mucha sangre a ese cuchillo. Le echan, dejan que se congele, y luego llegan y otra vez le echan más sangre. Sangre fresca. Dejan que se congele y otra vez sangre. Dejan que se congele y otra vez sangre. Y ahí lo dejan enterrado. Viene el lobo y huele la sangre. Y va y se acerca. Empieza a lamber la sangre con su lengua. Lambe la sangre, empieza a lamber. Empieza a lamber la sangre constantemente con su lengua, una y otra vez, una y otra vez. Y empieza a probar esa sangre y le empieza a gustar la sangre al lobo, le empieza a gustar más y más y más. Pasa su lengua una y otra vez y otra vez. Y entonces no se da cuenta, pero ya la daga ya no tiene hielo. Y ahora empieza a pasar nuevamente la lengua, otra vez la lengua, otra vez la lengua. Se empieza a cortar la lengua.
se corta la lengua, y él no se da cuenta, está, empieza a probar su propia sangre, se corta la lengua, empieza a probar la sangre, y otra vez sangre, sangre, y se empieza a desangrar, pero él empieza, piensa que esa daga tiene sangre, y está otra vez con la sangre, y así, está comiendo su propia sangre, hasta que no aguanta más, cae, débil, y muere, queda muerto. ¿Qué sucede? Así es el mundo, sigue en el pecado, en la maldad, una y otra vez, piensa que está feliz, y otra vez, y al pecado, cuando está muriendo lentamente, ya destruyó su vida, ya está destruyendo a su familia, ya está destruyendo a su hijo, y no lo mira, no lo ve, ya está destruyendo a sus hijas, y no se da cuenta lo que está pasando, y pero él sigue en el pecado, y así, y otra vez, y aquí, y allá, ya está enfermo, ya está mal, ya no sabe qué hacer, ni trabajo, y sigue igual, sigue igual. Hasta que un día cae muerto, no solamente físicamente, sino ya por la eternidad. Muerto, ya no hay más. Así el mundo va muriendo, porque está probando el pecado, tratando de saboreárselo, pensando que no morirá, pensando que eso es lo que le traerá alegría. El pecado es momentáneo. Y así. ¿Cuántos están ahorita en sus cuartos llorando porque no saben qué hacer? Sufriendo. Hay esperanza todavía. Yahweh es bueno para los que quieren arrepentirse. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Elohim, es vida eterna en Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Mire, vamos a leer ahora a primera carta de Corintios 6. No sé si ya les di esa, me parece que ya se las di. A ver, vamos a ver. Primera carta de Corintios 6, 9. Así es, 6, 9 al 10. 9 y 10 dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. No os engañéis. Aquí está escrito. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? Es claro. Entonces, si alguien hizo injusticia, mejor, en lugar de sentirte, ¿pero por qué esto? ¿Por qué el otro? Mejor estudia Torah, enseña Torah y ora por esa persona, porque está perdida. Está perdida. Y necesita arrepentimiento para que se salve. Y dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras de todo tipo, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y si alguien piensa que lo estamos insultando, quiero que sepan que esto es lo que dice la Escritura y nosotros obedecemos lo que dice la Torah. Porque Elohim nos creó y a él obedecemos. Aunque en el mundo pueda correr haya una corriente donde digan que la Biblia no existe y quieran quitar la Biblia. Porque eso es lo que quieren hacer, quitar la Biblia. ¿Por qué? Porque así todos los adúlteros, porque así si quitan la Biblia, los injustos, ya no serán criticados, ya no serán atacados, ya no se les dirá, estás perdido, ya no van a sentir remordimiento, ya no. Ahora, los fornicarios van a decir, pues ya, eso no es pecado, déjenme fornicar, dirán las personas, ¿verdad? Los idólatras, lo mismo, los adúlteros, todos ellos algún día desearán que la Biblia no exista. Los afeminados, no, la Biblia está mal, ¿cómo creen? ¿Por qué está mal la Biblia? ¿Por qué? Porque dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Arrepienten, no, la Biblia ni existe, ¿cómo crees? ¿Por qué? Porque no les conviene que la Biblia exista, no les conviene. Pero la palabra de Elohim permanece para siempre, mejor que hagan teshuva y que se arrepientan por su bien, porque ellos mismos se están dañando, se están lastimando. Elohim no quiere que sufran, quiere él que se salven y que prueben la vida.
como dijo Yahshua HaMashiach, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Amén. Miren, vamos ahora como número 4. Habla esta enseñanza sobre arrepentimiento. Sobre el arrepentimiento. Podemos leer Salmos 32:5. Salmo 32, verso 5. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Habla de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es reconocer que estamos mal, reconocer y empezar a caminar en sus mandamientos, no soltarnos de él. No es reconocer que estabas mal porque no obedecías una religión y volver a tu religión. No, yo vuelvo a mi religión, voy a seguir en la idolatría y en esto. No, amados. Arrepentirse es regresar a Yahweh. Si alguien te dice, no, tú no te has arrepentido porque no has regresado a mi religión. Amados Sahin, eso no es arrepentirse. Arrepentirse es regresar a Yahweh. Amén. Buscar a Elohim. Buscar el rostro de él. Eso es lo que es arrepentimiento. Reconocer que hicimos mal. Ya aquí hay un tema también sobre el arrepentimiento. Lo puedes buscar en ese canal. Miren, entonces vamos a Lamentaciones 3:28. Lamentaciones 3:28. Dice así. Bueno, voy a leer desde el 25. Desde el 25 voy a leer, discúlpeme, amén. Porque quiero leerlo de atrás para que se entienda mejor, amén. Bueno es Yahweh a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahweh. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Elohim quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Porque el Adón no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus compasiones. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, dice, ponga su boca en el polvo. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Cuando una persona se arrepiente y está arrepentido, ¿cómo sabes que se arrepintió? Bueno, ¿cómo sabes si tú ya te arrepentiste? Bueno, cuando te insultan, cuando te hacen un mal y no respondes con lo mismo y no maldices, cuando no deseas mal al otro, entonces efectivamente te arrepentiste. Estás arrepentido. ¿Por qué? Porque dice aquí que los que se arrepienten, dice, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos decir ahora que Elohim nos ha perdonado a nosotros y que éramos culpables. No podemos decir ahora, si alguien nos insulta, ¿pero por qué me insultó? Es un no sé qué y maldiciendo. Entonces, no, nos merecíamos más que eso. Mucho más. Es la verdad. No. No puedes dolerte un insulto. ¿Por qué? Es como si dijeras, ¿por qué me van a insultar a mí? Si yo soy el grande, yo soy esto, yo soy el otro. Y no somos nada, amado Sahin. El Eterno nos perdonó. Dejemos. Dice David, el Melech David, cuando le dijeron y lo insultaban, le dijo su soldado, su general, le dijo, ¿quieres que vaya yo y le corte la cabeza a este? Déjalos que hablen, dice. Que me maldiga, porque Yahweh le abrió la boca. Quizás Elohim vea nuestro dolor y salga a nuestro favor. Déjalo, es la verdad. Quienes nos insultan, quienes nos atacan, quienes nos maldicen, que Elohim no lo está mirando. Y si Elohim, porque es así, te está probando a ti y a mí para ver qué hacemos, si los maldecimos o los bendecimos, ¿qué es lo que hacemos? Mira, si está Elohim contigo, gózate, alégrate. Si tienes a Elohim, nadie te va a quitar esa alegría, ese gozo. Nadie. Porque eso es lo único que anhelamos. Y lo demás, cuando alguien te insulte,
Es como si estuvieras viendo a una persona que se está enterrando un cuchillo él mismo. Es cómo te vas a poner contento y cómo te vas a enojar. No, no, como cuando alguien te insulte, o este mundo, yo lo veo de esa forma. Espero no insultar a nadie, pero es así. Yo lo veo de esa forma. Es como una persona cuerda que está en sus sentidos y entra a un manicomio. A un manicomio donde hay mucha gente que, pues, a lo mejor está enferma. Pues, la verdad, está enferma. No está bien de sus sentidos. Hay locos, ciertamente, pero bueno, no está bien de sus sentidos. Pero llega una persona que se acuerda y está sentada ahí, pero está dentro de un manicomio. Y llega uno de ellos riéndose, burlándose de él, y empieza a burlarse. Y llega otro por atrás y le pega, te pega, vamos a ponerle a ti te pega por atrás, ¡ah! Te pega y te volteas y empieza a burlar de ti y se va corriendo. ¿Le vas a guardar rencor? ¿Lo vas a odiar? ¿Pero por qué me hizo esto? Que no sé qué. Tú estarías más loco, ¿verdad? Tú estarías más loco odiando a él. Tú sabes que ellos están enfermos. Tú sabes que esa persona está enferma. Tú sabes que no está en sus sentidos. Y aunque te golpeó, te pegó, ¿a poco te vas a dar a golpes con él y pegarle y golpearlo? Yo creo que lo dejan libre a él y van a decir, tú estás más loco, ¿verdad? Es lo mismo. Yahweh ya te libertó. Tú ya ves las cosas. Tú ya ves. Tú miras. Tú eres libre. Entonces, cuando te insulte a alguien más, es porque está enfermo. Cuando alguien te maldiga, es que está enfermo. ¿O qué? ¿Una persona sana espiritualmente va a maldecir, va a odiarte, va a hacer todo eso? No. No es así. ¿Una persona sana va a mentir, va a hacer todo eso? No. Está enfermo. Entonces, si te hace todo eso, ¿por qué vamos a guardarle rencor? Si tú ves a los demás que hacen eso es porque están enfermos, Abba, pues bendícelos. No guardes rencor. Mejor, alégrate, Abba, gracias, porque me has hecho entender tu palabra. ¿Qué no es cuando Yahshua lo estaban golpeando, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Si una persona te maldice, te odia y quiere lo mal para ti y miente contra ti, ¿acaso está buena? ¿Es buena? ¿Es una persona que está sana? Está enferma. Es evidente, está enferma. Está mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compadecernos de ellos. Y en lugar de odiarlos, orar por ellos. Para que sanen, para que sean libres de eso. ¿Acaso te vas a gozar que algún día esa persona que te insultó, te maldijo, caiga en el infierno y lo veas cómo se quema y ¡ah, sí! Y te goces o que esté. No, amados. No es así. Hay que orar por ellos. Porque para eso Elohim nos ha llamado. Es difícil para muchos. Pero debe ser así, amados. Así debe de ser. Así debe de ser. Miren. Por eso dice, ponga su boca en el polvo por si hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Es cierto que hay gente mala, perversa y pecadora y tenemos que orar, Abba. Por favor, aléjalos de nosotros. Por favor, apártalos mejor, Abacados. Ayúdanos. Así. Que hagan teshuva, que se arrepientan. Y hay otras formas también de orar que dice la Escritura. Pero siempre, primero, que hagan teshuva. Primero que hagan teshuva. Y lo demás, si no hacen teshuva, y tú no los maldices, y tú no haces nada contra ellos, de todas maneras, sus mismas maldiciones que ellos lanzan, eso es lo que los dañará. No es que tú los maldigas para que les vaya mal, es porque el pecado que está cometiendo lo va a destruir. ¿Amén? Entonces, como número 5 dijimos aquí, bueno, 4, que es habla sobre el arrepentimiento. Y vamos ahora como número 5. Como número 5 habla sobre el perdón de Elohim y su gran compasión sobre la humanidad. Isaías 46, 2. Isaías 46, verso 2. 46, 2. Dice así: fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, vean la compasión de nuestro Elohim. Y hasta la vejez,
yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Este es nuestro Elohim. Un hombre no lo va a poder soportar. Un hombre no te va a poder soportar. Un hombre no va a aguantar. No te va a tener la paciencia que tiene Elohim. Un hombre no lo puede hacer. Esa es la realidad. Un hombre no lo va a poder hacer. Solamente Elohim. Por eso dice así. Y hasta la vejez, yo mismo, dice Yahweh. Y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Así es, amados Ajín. Nuestro Elohim es grande. Tú que no conoces la Biblia, los mandamientos, aprende y ve quién es el Elohim todopoderoso, que tiene extendidas sus brazos, sus manos, para que vengas a Él y tu vida cambie totalmente. Ezequiel 16, 58. Quisiera terminar esos puntos, pero 16, 58. Dice así, del 58 al 63. Sufre tú el castigo de tu lujuria y tus abominaciones, dice Yahweh. Pero más ha dicho Yahweh el Adón, ¿haré yo contigo como tú hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Dice Yahweh, ¿yo voy a hacer como tú hiciste conmigo? Vean, así debemos tener un corazón como el de nuestro Elohim. Sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer, porque tenemos un Elohim grande. Miren, dice Yahweh, ¿yo voy a hacer como tú me hiciste a mí? ¿Yo lo voy a hacer así? Dice Yahweh. Nuestro Elohim, dice el 60, antes yo tendré memoria de mi pacto. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, y cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Yahweh, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Yahweh el Adón. Qué hermosas palabras del Todopoderoso. ¿Te das cuenta? ¿Yo voy a hacer como tú hiciste conmigo? No, yo no voy a hacer así. Así es, amados Ajín. Si alguno de los que te insultan o no quieren nada contigo, o te hacen feo, algún día llegan a tocar a tu casa, ¿no los atenderás? ¿No le tenderás la mano? ¿No los vas a tender la mano? Sí, hazlo. Si te pide perdón, perdónalo. A lo mejor ya lo perdonaste desde antes. No quiere decir que perdones a alguien y te vuelvas otra vez a ser socio y tantas cosas más. No. A lo mejor ya no conviene, porque en la relación que tú tuviste con él antes, no funcionó, y ya, pero ya, por ahí nada más pasa y lo saludas, que tenga buena tarde y hasta ahí, ya, no funcionó. Es como los niños, están jugando, pelean constantemente, hay niños que siempre están pelea, no conviene que estén juntos, miren, sepárense, y ya, mejor cada quien, tú juega con ese, no va de acuerdo. Entonces, es importante que entendamos cómo Elohim piensa. Yo voy a hacer contigo como tú hiciste conmigo, dice Yahweh. No, yo te voy a perdonar. Y algún día te avergonzarás. Y todos nos avergonzamos, Ajín. Todos. Decimos, ¿cómo es posible que Él nos haya perdonado? Siendo sus enemigos, haciendo tantas cosas, Él tuvo compasión en nosotros. Ahora, como número 6, y terminamos, habla sobre la restauración. Habla sobre la restauración de la persona. Juan 5:24. Seguiremos más adelante con la ayuda de nuestro Elohim. 5:24. Esta enseñanza es muy hermosa y habla mucho de la bondad de Yahweh. Pero
Para la próxima vez vamos a ver de la manera profética que está escrito. ¿Y cómo es que ahora tú estás aquí con los pactos, en la Brit Milá, el Shabbat, la Torá, las fiestas? ¿Cómo es que sucedió esto? Aquí, en esta parábola, lo dice todo. Y lo vamos a ver verso por verso para que te des cuenta. El próximo miércoles, con la ayuda de los Elohim, lo vamos a seguir viendo, ¿ven? Ahora vamos aquí, habla sobre la restauración, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Bendito es Yahweh. Jeremías 24:6. Y podríamos hablar mucho sobre esta enseñanza tan hermosa. Mucho. Pero no podemos. Cuando vengan las fiestas, en Rosh Hashanah, que va a ser el 9 de abril, y luego del 22 en adelante de abril, vienen las fiestas. Todos los días vamos a estar estudiando. Todos los días vamos a estar estudiando la Torah. Vamos a gozarnos, también en videollamadas. Vamos a disfrutar todos los días, porque se debe de comer pan sin levadura. No solamente el pan, comer. Agarras un pan y lo comes. Porque es un mandamiento. No solamente es sacar la levadura, sino comer pan sin levadura. Entonces, cuando vengan las fiestas, Pesa, Hamatzot, vamos a todos los días a estudiar la Torah, porque vamos a comer el pan sin levadura. ¿Y qué es? La bendita Torah. ¿Ven? Nos vamos a gozar mucho en nuestro Elohim. Dice así Jeremías 24:6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Yahweh, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Elohim, porque se volverán a mí de todo su corazón. Habla sobre esta parábola, habla sobre restauración. Aleluya. Hagamos tefilá, vamos a orar, y seguiremos viendo esta enseñanza, esta parábola, desde el punto de vista de las profecías. Apenas empezamos. Hay muchas cosas que vamos a ver. Y aquí vas a entender por qué está sucediendo todo esto en el mundo. ¿Y dónde viene en la escritura? ¿Y dónde vienen? ¿Y qué profecías faltan por cumplirse conforme a esta parábola? El miércoles, con la ayuda de nuestro Elohim, el próximo miércoles vamos a verlo. Amén. Y seguiremos gozándonos. Hagamos tefilá. Abba Kadosh, Beshen Yahshua HaMashiach, toda rabá por este momento. Gracias porque eres bueno. Toda rabá por tus múltiples bendiciones. Toda rabá porque tú no nos abandonas. Tú tienes tus brazos extendidos, Abba Kadosh, a aquellos que quieren arrepentirse de verdad y quieren volver a ti. Nosotros que estamos aquí, Abba Kadosh, guardando tus mandamientos, ayúdanos para valorar lo que tenemos. Que no menospreciemos tu herencia que nos has dado, la herencia bendita que tenemos. Ayúdanos, Abba, para tener compasión de los que no te conocen, para orar por ellos, para bendecirlos. Ayúdanos, Abba Kadosh. Ayúdanos, que nuestra alegría sea que las almas se salven, que las almas se restauren. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, gracias, Abba, por ese momento. Toda Rabá, por tu palabra, porque tu palabra nos da consuelo, nos trae esperanza, nos trae salvación. Tú nos sanas, tú nos bendices. Bendice a Misajín, Misajayot y a todos los que sufren y padecen. Levanta sus fuerzas, sánalos por amor a tu nombre, Abba Kadosh. Y los que no conocen tu palabra, tráelos a ti, renuévalos, Abba. Restaura tu pueblo, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, gracias, Abba Kadosh. Toda Rabá, Beshen Yahshua HaMashiach, en el nombre grande y bendito de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. ¡Aleluya! Que Yahweh nuestro Elohim les bendiga grandemente y tengan una excelente noche. Y nos vemos pronto. Aquí tienen unos teléfonos, hay un teléfono. Cuando quieran hablarnos, podemos platicar, saludarnos. Yahweh te bendiga, te proteja, te guarde y te llene de todo tipo de bendiciones. Omen. Shalom, Ubrahot, Laila Tov. Laila Tov.